Haya Mashikuna, Aji Shamushka Kapaichi, Kaipimi Kayarinchi, Sabidurías Huyaikunawan. Hola amigos y amigas, aquí empezamos una nueva edición del informativo semanal Sabidurías de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Estos son los titulares. CCIP trabaja en la impresión de materiales didácticos en lengua zápara para su revitalización y fortalecimiento. Rómulo Antún, secretaria del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, visitó Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Técnica Agropecuaria en la provincia de Chimborazo. Clases en la Jurisdicción Intercultural Bilingüe terminará el 17 de julio en el nivel de Educación Básica Intercultural Bilingüe. CCIP realizó jornada de foros virtuales en el marco de la celebración del Inti Raymi para fortalecer las costumbres y tradiciones de los pueblos andinos del Ecuador. La lengua zápara es una de las 14 lenguas ancestrales del país, que en la actualidad se encuentra en peligro de extinción. Por esta razón, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe trabaja por su fortalecimiento, revitalización y preservación. A continuación, veamos más información. La lengua zápara, uno de los 14 idiomas ancestrales del país, está a punto de desaparecer según el PhD en lingüística aplicada Jorge Gómez Rendón. En una investigación realizada en el 2014, se confirmó que solo quedan 4 personas de edad avanzada que hablan con diverso grado de destreza el idioma zápara y que serían considerados como la reserva lingüística de esta nacionalidad, considerando que muchos de ellos pueden haber fallecido por la edad que tenían. Desde el punto de vista lingüístico, cuando en una lengua ya no hay niños que hablan, esta lengua se considera en inminente extinción y cuando haya muerto el último hablante, la lengua muere para siempre y así su cosmovisión. Por tal razón, la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe ha priorizado de manera urgente realizar la impresión de materiales didácticos en lengua zápara para la inserción a los procesos semióticos, fortalecimiento cognitivo, afectivo y psicomotriz, y herramientas de andragogía para la enseñanza, aprendizaje, rescate y revitalización de la lengua zápara cayapi. Los materiales didácticos a imprimirse en lengua zápara son textos, cuadernos, cartillas lúdicas, cuentos ilustrados de la nacionalidad zápara, entre otros. Estos materiales didácticos serán distribuidos a los docentes y estudiantes de la nacionalidad zápara, así como también a las diferentes instituciones públicas, privadas, gobiernos autónomos, descentralizados y organismos de cooperación que trabajan por salvaguardar la lengua zápara cayapi. La máxima autoridad de la CCI visitó Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Técnica Agropecuaria en la provincia de Chimborazo. Veamos más información en la siguiente nota. Y a quienes honra con su presencia, visitando a la institución que donde requiere especialmente para reactivar algunas herramientas y maquinarias en esta unidad educativa, especialmente para brindar calidad y calidez de educación. Entonces, una vez más agradecido por la visita de cada uno de ustedes. Nosotros manejamos, especialmente tenemos 2 bachilleratos, ciencias y técnico, y de los cuales ustedes presenciaron, visitaron la granja donde tenemos unidad de producción, donde tenemos una pequeña quesera, también tenemos lo que son proyectos educativos, producción de frutillas, también tenemos la granja, especialmente de los animales semovientes, y tenemos al momento tenemos con 25 animales que contamos aquí en la unidad educativa Chiridose. Pues complementa todo, se podría decir, desde la agricultura hecha desde la cosmovisión de cada una de las nacionalidades, específicamente de la cultura quichua andina en este caso, de la cultura de las diferentes nacionalidades en la Amazonía, basadas en la lengua obviamente, y en la actualidad, si se refiere a la agricultura, con la tecnificación que viene de la parte occidental, es decir, la tecnificación de la tierra en base a su cosmovisión, basada en la lengua y también ayudada con la tecnología de afuera.
Kunanka Samarishunchi, Nyayami Tigramushun, Shukta Wijay Kunawa. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos con más información. Shinna Makikunata Ajimayana Makikunata Hukuchi Achkatagrata Churei Makipambakunata Hakui Wasakunata Hakui Makirukakunata Hakui Wasa Makirukakunata, Makipambakunawan Hakui. Mama Rukakunata, Makirukakunamanta Hakui. Makirukakuna, Nyauchikunata, Makipambakunawan Tandachi. Achkayakuan, Makikunata Chuyanchi. Sitenaya Fangawan, Makikunata Chakichi. Grifo Yakuta, Utka Witskai. Chusku chunga chini kupi makikunata maijay. La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe tiene como objetivo recuperar y fortalecer la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades. A través de la aplicación de un modelo de educación basada en la sabiduría ancestral y que utilice como lengua principal el idioma de la nacionalidad respectiva. Somos SEIF. Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, comprometida con la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, continúa trabajando por el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe y por la revitalización y preservación de las lenguas, conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades, mediante la modalidad de teletrabajo, utilizando las herramientas que nos brinda la tecnología para teletrabajar. Si la CSI cuenta, ya viene a Chititi que la quena yo, la pechi la chinala, un chimosola, se le pila mi no pude ir a esa. Ay, ni una, ni un canchi, ni angari un chica, ninguna, guau agunaraiku, musu gunaraiku, paiguna y atanauchu misha. Uchi, natsa, ay, ni na, no, ni me equivara tusar, y que atuque takak makiwehi. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a empezar con más información. La CSI, mediante acuerdo ministerial, extendió las clases en la jurisdicción intercultural bilingüe en el nivel de educación básica intercultural bilingüe de la región Sierra y Amazonía. Veamos a continuación más detalles. La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, conforme al Acuerdo Ministerial número Mineduc 0035 del 24 de junio de 2020, reforma el Acuerdo Ministerial número Mineduc 0027, en el que se agrega en el artículo 1 la finalización del año lectivo con fecha 17 de julio en el nivel de educación básica intercultural bilingüe. Con este acuerdo, la CSI garantiza que los alumnos de educación básica del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe del régimen Sierra, Amazonía, que recibieron las guías de interaprendizaje por círculos y unidades en las primeras semanas del mes de junio del 2020, terminen las unidades finales de segundo trimestre durante las semanas subsiguientes de junio y julio del presente año.
En el caso del nivel de educación infantil familiar y comunitaria y el nivel de bachillerato del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, las actividades de finalización del año escolar 2019-2020 se sujetarán al cronograma establecido por el Ministerio de Educación, sin perder de vista los postulados del modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. La CCI, bajo la coordinación de sus zonales 3, 5 y 7, realizó jornadas de foros virtuales en el marco de la celebración del Inti Raymi. Veamos a continuación más información. Debido a la pandemia del COVID-19, autoridades de la zona 3, 5 y 7 de la CCI, en coordinación con los directivos y docentes de las unidades educativas interculturales bilingües de estas zonas, celebraron el Inti Raymi a través de foros virtuales por medio de la plataforma Zoom y Facebook Live de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Cerca de 3.000 docentes, incluido público en general, interactuaron en esta jornada de foros en el marco de la celebración del Inti Raymi. Con el desarrollo de este tipo de actividades, la CCI fortalece los saberes y conocimientos ancestrales. Por esa razón, la aplicación de su modelo educativo, que está basado en los saberes milenarios, garantiza la preservación de la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades. Buenas tardes, saludamos a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Hoy nos encontramos con el magíster Esteban Chacha, director Zonal 5 del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Buenas tardes, señor director, bienvenido. Chiche, Machi Andrés, Chituku y Kaepi estaban con Anchiche, Nyukanchiwan, Tandaya, Kag, Machikuna, Nachu, Nyuka, Chutimikan, Esteban Chacha, Shinayata, Pichianiki, Tsuyo, Kausaipura, Yacha y Kama, Iba. Cita pues acá en la chun, la caspaca, cuestionar la pani, yo caca, chua runa mikani, sin allá guaranga, caumarcamán. Buenas tardes, estimado Andrés, buenas tardes a toda la amable audiencia. Quiero saludar a nombre de la Dirección Zonal 5 de Educación Intercultural Bilingüe. Soy de la nacionalidad quichua del pueblo guaranga. Para comenzar, señor director, quisiéramos que nos cuente. ¿Cómo se han venido desarrollando las actividades educativas según la estructura de la dirección en Zona 5? Estimado Andrés, bueno, primero quiero partir de la siguiente manera. La Dirección Zonal 5 de Educación Intercultural Bilingüe, estamos dentro de la coordinación Zonal 5, en la cual estamos conformados por 5 provincias: Bolívar, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Galápagos. También tenemos 59 instituciones en la cual están distribuidos en los dos regímenes, régimen costa y también régimen tierra. Entonces, en el distrito Guaranda igual tenemos instituciones educativas del régimen costa y régimen tierra. En el distrito San Miguel también tenemos de régimen tierra y otras direcciones digitales, en este caso de Chandía, Caluma, Las Naves, también del distrito Quevedo, del distrito Panas, del distrito también de Naranjal y también El Triunfo y San Cristóbal Galápagos, corresponde al régimen costa. Bueno, realmente para nosotros ha sido un trabajo bastante importante trabajar con las nacionalidades y pueblos quienes hacen realmente la Zona 5. Entonces, uno de los objetivos ha sido de alguna manera pues entregar los uniformes escolares con pertinencia cultural a cada pueblo y nacionalidad. Entonces, en ese sentido, realmente nosotros hemos trabajado en coordinación con la con el departamento de apoyo y seguimiento igual y también de talento humano de todas las instancias que corresponden a la coordinación zonal para de alguna manera pues hacer llegar la indumentaria respectiva a los pueblos y nacionalidad. Entonces, en lo que se refiere a la lengua, igual estamos en proceso de fortalecimiento de la lengua en todos los establecimientos educativos, porque ese es el objetivo del sistema de educación bilingüe. Y por otro lado, estamos trabajando también con talleres de capacitación con los compañeros docentes. Bueno, antes de la emergencia sanitaria, igual
tuvimos varios talleres de capacitación en lo que se refiere al, a los lineamientos del sistema de educación intercultural bilingüe, en lo que se refiere al manejo del modelo de educación bilingüe, el MOSEIP. En ese sentido, los compañeros tienen cabal conocimiento también para trabajar con las guías de autoaprendizaje. Bueno, en la actualidad estamos en la emergencia sanitaria, igual estamos también facilitando talleres de, igual de socialización en lo que se refiere a la elaboración de las guías de autoaprendizaje. Como ustedes conocen, en el régimen Costa recién iniciamos las clases, entonces los compañeros docentes igual están trabajando con nuestra propia herramienta de trabajo, como son las guías de autoaprendizaje. En el régimen Sierra igual estamos ya por finalizar el año escolar, igual estamos trabajando con las guías de autoaprendizaje. Bueno, en ese sentido, pues agradezco infinito al señor secretario Magíster Rómulo Antún y la señora ministra Montserrat Crem, que de alguna manera pues ha apoyado en ese sentido pues, en las impresiones de las guías de aprendizaje. Justamente hemos entregado a las instituciones bilingües del régimen del Distrito Guaranda. Entonces los niños cuentan con materiales didácticos para de alguna manera trabajar desde sus hogares conjuntamente con la familia. Señor director, ¿cómo se ha venido vinculando, cómo se ha vinculado la aplicación del sistema de conocimientos del MOSEIP y el plan educativo Aprendamos desde Casa implementado por el Ministerio de Educación a causa de la pandemia? Bien, como es el conocimiento de todos, el sistema de educación intercultural bilingüe, realmente trabajamos con diferentes fuentes bibliográficas, en este caso con diferentes textos, sea de intercultural y bilingüe. Entonces, en ese sentido, para nosotros, esa herramienta de trabajo que emiten desde el Ministerio de Educación ha sido de vital importancia. Igual estamos contextualizando algunos contenidos hacia nuestras guías de autoaprendizaje. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando tanto con los conocimientos que impartieron a través del plan educativo que manifestamos con los saberes y conocimientos del currículo del sistema de educación intercultural bilingüe. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando con los dos conocimientos al par. Más bien, ha sido un aporte muy significativo, perdón, para ir de alguna manera pues, consolidando los conocimientos hacia nuestros estudiantes. Señor director, el Inti Raymi en el sistema de educación intercultural bilingüe es conocido como una de las fiestas más grandes en el contexto educativo y de vinculación directa con la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades. En este contexto, ¿cómo se han planificado las actividades en torno a esta celebración? Bien, bueno, para los pueblos andinos de la Via Yala tenemos cuatro reines, como es Raimi, Huya Raimi, Capa Raimi y también el Pauca Raimi. Entonces, en base a eso, nosotros planificamos cada año pues, realizar los cuatro eventos en las instituciones educativas conjuntamente con todos los actores sociales. Bueno, en esta ocasión, por la emergencia sanitaria, no hemos podido realizar en los territorios, en este caso, en los establecimientos educativos con nuestros estudiantes, con los padres de familia. Pero, sin embargo, realizamos un foro del Inti Raymi denominado de Revitalización de las Sabidurías Ancestrales del Pueblo Huaranca y del Pueblo Huancavilca, donde participaron los compañeros docentes del sistema de educación bilingüe quienes laboran en los establecimientos educativos de la Zona 5 y por lo tanto compartieron sus experiencias, sus conocimientos desde las aulas mismo y eso es un aporte significativo para de alguna manera revitalizar nuestros saberes y conocimientos, en este caso del Inti Raymi. Entonces eso ha sido fructífero, tuvimos la participación masiva el día domingo 21 a través del Facebook Live del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, gracias a ese aporte significativo de ustedes, realmente tuvimos multitudinaria, en la cual pues de alguna manera cumplimos las sabidurías nuestras como pueblos andinos.
Bueno, de esta manera damos por finalizada esta intervención y brindando un agradecimiento especial al señor director Zonal 5, Esteban Chacha. Señor director, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación a esta entrevista. Realmente nosotros estamos al servicio de la colectividad, a la población estudiantil. Realmente para mí ha sido un placer enorme compartir este momento en esta entrevista. Muchas gracias, estimado Andrés. Chasnami Tukuri, sabidurías Guyaycuna, Yupaychani Yukanchikta Rikushkamanta. De esta manera finalizamos el informativo semanal Sabidurías de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. No te olvides todos los viernes a las 16:30 por Facebook Live. Recuerda visitarnos en nuestra página web institucional www.educacionbilingüe.gov.es y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Soy Miriam Bastidas y nos vemos la próxima semana aquí en tu informativo semanal Sabidurías de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe.